Señores, tengo una consigna para charlar con ustedes y que va a generar una grieta entre nosotros. No, che. Y hasta por ahí lleguemos a las piñas en vivo. Cari, ¿tenés el teléfono 911 a mano? No, en todo caso se llama protegida. Sí, pero... yo que igual. Bueno, no, porque esto puede ser que se rompan algunos artefactos de la radio en la charla y bueno, es crudo. Pero voy a dar una afirmación para discutir con ustedes muy corto, 4 o 5 minutitos, que nos dejen alguna idea de lo que piensan. Estaba hablando con un amigo y estaba hablando con una persona sexo femenino, solteros los dos. Ya me da miedo cuando arranca. Este es un dato muy importante. Yo que estoy en pareja, después ustedes dos están solteros. Estas dos personas solteras dicen que al intercambiar mensajes de WhatsApp, cuando él ve que alguien le contesta, bueno, no sé qué, Ignacio, nos vemos, dale, buenísimo que me te comunicaste, dale, besos. Sí. Cierra con besos, no beso, no sí. Abrazo. Varios besos. Dice besos. Dice que, me decía él, que con esa persona terminó intimando. Bien, voy al caso de la chica. Voy al caso de la chica. Me sorprende todo esto, ¿eh? La chica, yo le pregunto como varón. Ajá. Le digo, escúchame, Anastasia, digo, cuando vos intercambiás alguna en contacto, una conversación en WhatsApp o algo, ¿cuál es tu forma de decirle que estás interesada, en esa persona? ¿Y te pone besos? No. ¿Cuál sería? Corazones de diferentes colores, varios. Bueno, mira. Son técnicas. Cierra sus chat con corazones de diferentes colores. Ajá. Bien. Esta es la discusión que quiero tener con ustedes. A ver. Besos, corazones de diferentes colores. ¿Cuáles son lo que, cuando hablan con alguna, en este caso sé que son heterosexuales, ajá, y hablan con una chica, cuáles son las cuestiones que ustedes usan para decir, che, estoy interesado en vos? O son directos. A ver, puede ser varias cosas. Pero, digo, ¿hay algún emoji? Símbolo, un emoji. Un emoji, ¿eh? Algo. Claro. Listo, esa fue la... Estoy tratando de acordarme. No, bueno, a ver. Estoy tratando de acordarme. Pues yo tengo... A ver, yo tengo... Lo haces todos los días, flaco. Lo haces todos los días. No, bueno. Pero yo tengo mi marca registrada. Viste que yo te mando un mensaje, termino siempre con una mano y la bandera argentina. Sí. Entonces siempre le mando a todo el mundo el mismo cierre. Pero cuando tiene interés en una chica, señor. Ahora voy a chequear bien. ¿Qué? ¿Se va a fijar? Y sí, voy a chequear. ¿Cómo es? Pero no sabe eso. No. Bien, Xavi. No, claramente que sí. Lo primero que te voy a decir es esto. Si a la persona uno la contacta a través de una red social, lo primero que uno tiene que hacer para demostrar que hay una cosita diferente, la excusa es cualquiera, hay que conseguir el WhatsApp. Bien. Eso es lo primero. Correcto. Sí, eso es lo primero que correcto. Si la sacás de la red social y la pasás al WhatsApp, ya tiene que saber que la cosa viene para aquel costado. Claro. El de que se entere que hay un interés. Ajá. Y después vienen los emojis. Si te da el teléfono, porque hay un interés del otro lado. Si arrancás por red social y pedís el teléfono, claro, esto viene. Si lo sabés pedir al teléfono, pues hay que saber pedirlo. Y va a decir así: che, no, ¿sabes una cosa? Necesito, si me averiguás un dato sobre algo en la municipalidad. Bueno, dale, pasame el teléfono y te contesto. No, eso no. Ahora. Si uno pica la mente y dice, por ejemplo, che, hagamos una cosa porque yo la verdad que la red social no le doy mucha bola. Pasame el teléfono y la seguimos por ahí que hablamos más tranquilo. Bien. ¿Ves que lo pediste? El hablar más tranquilo es como ir al reservado del boliche. Y ya le decís, pero ¿para qué quiere hablar más tranquilo este pibe? Si ya te lo pasa, es un arranque. Segundo, emoji. El emoji que va. Sí. Primero el beso, que la palabra va. Besos. No significa nada para vos. Y para mí un emoji que garpa mucho, y yo lo utilizo, lo quiero decir, es la manito que se mueve de costado y el durazno. La manito que se mueve, en ese orden, tiene que haber un equipo entre las dos figuras. ¿Vieron el duraznito? Sí. Hay una manito que simula un movimiento. Ese es un emoji que yo utilizo bastante. ¿Sabe wow, que, wow, sabe wow, que, wow.
Está transitando casi sus últimos programas. Yo creo que, mira, eso es una decisión. Porque vos me convocaste y también me podés desconvocar. Yo hago el técnico, tomo decisiones, no pregunto. Bien. No pregunto porque soy titular. No voy a preguntar porque soy suplente. Pero sí digo, la consigna la no usa la palabra besos. La tenés que usar, digamos, bancar la consigna y bancar los riesgos de la consigna. Sí, vos querés una consigna. Pero si hace eso es increíble. Pero vos, sí, la verdad que me sorprendió. ¿No me lo crees? Sí, pero obvio, no, está bien, nosotros tenemos obvio, una relación, no me va a mandar un duraznito, ¿se entiende? No, pero usted dijo que yo era heterosexual, claramente que no se lo voy a mandar a usted. Claro, por eso no lo conozco ese digo. Ah, claro, usted. En esa conversación, claro. Pero me cree que es un estilo muy chavi. No, es un estilo muy muy directo. Es un estilo muy directo, el cual muchas veces es bien recibido porque si hay algo que interesa es ser directo. Sí. Digamos, no siempre sale bien. Bien. Cuando te aparece la pregunta, ¿pero y eso qué significa? Si saca el R. Acá, no era el momento, porque si no te lo preguntan es porque dejan que fluya, que entre la bala. Que entre la bala, que entre el disparo. Todo circule, claro, circule libremente. Bien. Señor Uriel, para cerrar este momento. Tengo más después. Sí, esto va a estar grabado. Ah, ¿tiene más todavía? Para, si quieren, sí, pero por favor. Yo quiero que usted es la persona más chica de este grupo. Sí. Y quiero ver cómo los 2.0. De alguna manera generan una relación. Algo que dice la juventud. Exactamente. Bien. Bueno, la manito con los dos dedos, eso sí. Ya viene. Los dedos en B. Los dedos en B, sí, por naturaleza. Pero estoy hablando de una chica, eso es lo que pero me manda entiendo, a mí. Se levanta una mina hablando de peronismo. ¿Qué tiene que ver? Es una cuestión mía personal, o sea, ya está pegada. ¿Te gusta esa chica? Va acompañada, pues esto estuve echando recién, de fueguito. ¿De qué? Del fueguito. ¿Fueguito? Fueguito. ¿Tiene un fueguito? El fueguito garpa en Instagram, el fueguito garpa. El fuego, bueno. Por ahí en algunas ocasiones, los dos corazones, en algunas ocasiones, ¿no? ¿Dos corazones rojos? No, rosas. Pero eso es que están ¿rosas? Juntos, ¿vieron que están juntos los dos? No sé, señor. No mando corazones. Se lo muestro. No mando corazones. ¿No manda corazones? No. Mal ahí, como mal ahí. No, bueno, pero tenemos una relación de 17, ¿qué? 17, ¿por eso? 17 años, señor. ¿Ves que están ahí? Ah. Pero usted lo tiene en el relojito, que lo usa todo el tiempo. Claro, diciendo, no, pero está, seguro. Sale a toque. Sí. ¿Y usted? Vos se lo puedo demostrar sin ningún inconveniente. Me va buscando el feliz cumpleaños, por favor. Acá, como ven, ustedes son los que uso. Todos mirá, los que uso. Mirá, sí. ¿Qué tenés acá? A ver. Tiene duraznito y la mano. Mirá, bien. En ese orden. Perfecto. Ah, no me lo mande a mí porque le voy a pegar un sopa. Se lo voy a mandar a un amigo particularmente. El mudito se va... Se va a reír bastante. Ahí se lo mandé. Acá ves los emojis que se usan. Sí, los habitualmente, mire. Concretamente. ¿Ves? Ah, y tiene la carita con los corazones de ojos. Sí, eso bueno, también. Después hay otro emoji. Estoy revisando mi historial para que la gente entienda. Yo también. Entonces acá uno tiene 603 hojas, dice. No, pero bueno. fíjate cuál uso también. No, señor. ¿Eh? Ah, perfecto. Pero no voy a decir al aire. Me parece que tenemos que cerrar acá. Cierro con este último, sí. Este es muy delicado. Garpa mucho la copita de vino. Sí. Una copita. Sí, si vos le mandás 3-4 copitas, ya viene, sos bardo, sos descontrol, te gusta el escabio. A mí me lo mandaron. Te gusta el tetrabril. A mí me lo mandaron, mirá. La copita. No le... ¿Cuándo sale, por ejemplo, pero pregunta? La copita. ¿Cuándo sale? Vino. Claro, vos decís. ¿Cuándo sale? La pregunta, ¿no? ¿Cuándo sale y una copita? Un emoji que complemente una frase picarona es muy útil. ¿Ves? Ahí no es... Ya, acá dice, que complemente, ¿eh? Una estoy frase esperando... picarona. Que complemente una frase... Bueno, yo te estoy dando las cosas al aire para durar un poquito más en el programa. Sí. Si querés me firmo la condena. Y me... No, pero sí. Digo, me parece que está tratando... Pero no, me gusta que lo esté que tratando dice, de... Comparto lo que dice Javier, ¿eh? Lo de la copita, ¿vos lo viste? Bien, la copita, o sea que garpa. Terminamos el programa nosotros dos, Connie, este año... No, nada. Escuche, señor, fuego y música. ¿Tira música a quién? Nada, bueno. Música tirada. No, el único emoticón que acá no se puede decir es ese que me mostró antes. Se puede decir. No se puede decir. Que es una verdura. No se puede. Señor. No, señor. 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 ¿Qué tiene de malo? Aparte está. Es una verdura. Es una berenjena. Ahí está, ¿viste? Yo mando berenjenas de Moshin. Es verdad.